¿Qué tal, amigos de YouTube? En este video tutorial estaré diciéndoles cómo descargar e instalar el nuevo Opera Mini en su nueva versión con un nuevo diseño un poco más bonito. Yo se lo estaré dando aquí para que lo descarguen. Acaba de salir apenas hace un par de días. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Vamos a ir a lo que es su página oficial, navegador Opera, Windows y descarga gratuita para Windows. Aquí está también la descarga para Mac, Linux y Opera Mail. Bueno, lo que vamos a hacer es guardarlo en una parte, en cualquier carpeta, no importa. Vamos a ir a descarga, vamos a ver que esté descargando. Rápidamente se descarga, tan solo son 29 megas, se descarga en 30 segundos. Simplemente mi internet es de 10 megas y ahorita se descarga rápido. Está listo. Bueno, ya cuando se haya descargado, bueno, vamos a cerrar lo que es esto. Ahí. Nos iremos a las descargas. Nos iremos a descargas. Y aquí está el instalador. Vamos a moverlo al escritorio si tienen muchas cosas en descargas. Aquí está, vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador y después le vamos a dar que sí. Después se va a extraer. Y esperamos, se extrae de volón, muy rápido. Y solo lo que vamos a hacer es aceptar e instalar. A mí ya me parece aceptar y actualizar porque yo ya lo tengo. Bueno, solo le dan un clic aquí y lo se va a instalar rápidamente y le dan listo. Yo lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo. Y yo ya lo voy a borrar. Bueno, ya que se haya instalado lo pueden abrir. Y aquí está. Su nuevo diseño. Muy bonito. También tenemos lo que era una opción que es modo terreno. Lo podemos encender. Y wow, creo que nos va a funcionar un poco más rápido, se supone. Bueno, aquí está, ya. Al cerrarlo, vamos a dar una vista muy rápida. Puedes crear carpetas con estos mismos. Vas a arrastrar esto, lo que es una página. Y cuando se sombree lo que es la otra página arriba de ella, la puedes crear. Y ahí están las carpetas. Ahí están esas dos carpetas. Bueno, yo no me gustan poner carpetas, así que las pongo así nada más. Bueno, aquí está la opción de configuración y temas. Temas tiene muy poquitos. Como acaba de salir hace un día, uno o dos días, pues nomás tiene gris, creado para descubrir. Geometría azul, nube, 9 y arena. Bueno, ya eso es todo. La configuración, la verdad, no me gustó nada. No tiene nada de configuración. Todo es una vil mierda, pero está muy bueno. Así que se los recomiendo que se lo descarguen. Denle like al video. Aquí están las descargas. Suscríbanse. Denle like a mi página de Facebook. Síganme en Twitter, en Instagram. Y suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.